Todavía no es oficial, pero este sábado se ha conocido desde España que el Kun Agüero cuelga las botas a raíz del problema cardíaco que le fue descubierto luego de padecer una arritmia en el partido que el Barcelona jugó contra el Alavés el pasado 30 de octubre. La información la ha adelantado el periodista catalán Gerard Romero, quien en su canal de Twitch ha asegurado que la próxima semana ya está prevista una rueda de prensa para el anuncio de la retirada del delantero de 33 años. Por lo visto, 3 semanas después de haber sufrido la cardiopatía, los médicos ya han valorado los resultados de las pruebas y estos obligan al argentino a decir adiós antes de lo que él tenía previsto. No ha tenido fortuna el Kun en su etapa como azulgrana, pues desde que firmó este verano luego de una década en el Manchester City, tan solo ha podido jugar en 4 partidos y un total de 165 minutos, con un balance de 1 gol, el que le anotó al Real Madrid en la derrota por 1-2 en el clásico del Camp Nou. Nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.